πρώτο, έχασε εκεί από τον Φοδέριχα, Μικέλ Πέδρο Λαμπάν, Τζανίσιο που ανέβηκε και πήρε την μπάλα. Λαμπάν, Μαραγκός, παλιά για τον Καφού, δεν υπάρχει offside, πιάσε γκολ, 3-1! Confianza, εμπιστοσύνη, fe, πίστη, pasión, pathos, sentimiento, συνέστημα, pero inteligencia, αλλά ξυπνάδα. Hay que jugar al fútbol. Παίξτε ποδόσφαιρο. Hay que ser hiperagresivo. Πάμε να είμαστε υπερεπιθετικοί. El futuro, το μέλλον, lo escribimos nosotros. Εμείς θα το γράψουμε. Nosotros mismos. Μόνοι μας το γράφουμε. Y esta es una oportunidad para escribir el futuro. Είναι η ευκαιρία μας να γράψουμε το μέλλον μας. Sí. No renuncia a lo que van ganando. Μην επιτίθεται από αυτά που έχουμε κερδίσει. Cada día es esto. Κάθε μέρα το κάνουμε. Y esta es una oportunidad. Είναι η ευκαιρία. Sí. Jueguen y ganen. Και κερδίστε. Okay. Que Dios les bendiga. Pasión, pathos. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm
I'm like Inception. I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused. No, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Sentimiento, sinestima, de inteligencia, a la exit. Peste o dos. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lie. Don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you're sweating. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Confianza, empistosini. Futuro. Tomelon. Lo escribimos nosotros. Emisa to grapsu. Nosotros mismos. Mónimas to grapsu. Y esta es una oportunidad para escribir el futuro. Y más na grapsu me tomelon más. Sí. No renuncia a lo que van ganando. Repite a pastar por me kerbisi. Cada día es esto. Cada semana tocándome. Y esta es una oportunidad. Y ni esquería. Sí. Juegue y gane. Pense que perdiste. We'll be right back.
todo un dilema que vamos a tratar de responderles. La manera de encarar de Católica este encuentro. Tiene que ganar o ganar. Va al remate, un rebote. Llegaba Cardoso. ¡Gol! Frontini. ¡Gol! De Bolívar. Pablo Frontini. Se abrazan cuerpos celestes en La Paz para celebrar este gol tan importante. Bolívar 1, Católica 0. Frontini tras el remate cruzado de Cardoso. Y aquí hay una jugada muy bien elaborada por Bolívar en la salida. Primero hay un doble toque y luego hay una pelota para Rudy Cardoso. Es Rudy Cardoso el que supuestamente estaba esperando el rebote y él pasa de posición pasiva a activa. Nadie fue con él. Una desatención defensiva tremenda en la Católica. Y a partir de allí los enmiendos son absolutamente insuficientes. Licio buscará el remate directo. No, va a tocar seguramente con Arce. La orden del juez Carlos Vera. El centro de Licio va Frontini. Arriba Toselli. Y abajo también Flores. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Que 2-0! Conocedores como ninguno. Espera Gasale. Frontini. Arce la tira largo para Licio, se va al gol. Lo tiene Licio por arriba. ¡Gol! ¡Golazo! De Bolívar. Genialidad de Damián Licio. Por arriba del cuerpo del arquero. Y Bolívar golea a la UC. 3-0. Licio tenía libertades en las espaldas de Ormeño y de Silva. Aquí se desprende de esa línea imaginaria trazada por detrás de sus tres delanteros para pasar, penetrar esa línea y terminar como un cabeza de área. Él con la pelota adelante, picándole el arco de frente, mirando hacia el arco, tiene toda la técnica suficiente como para resolver de este modo. No es un hecho casual, me parece, que los futbolistas lo busquen a Hoyos en cada uno de los festejos. Lo hizo Flores, lo hace Licio. Bolívar está saludable, Bolívar se siente a gusto, Bolívar está sellando su clasificación y todavía está con la posibilidad de ser primero en este muy exigente grupo. Vuelve a los octavos de final la Academia desde el año 2000.